Alguien. Pero te contaste a Wallace y a Buenas tardes, Payne. caballeros. ¿Qué? Buenas tardes, acá en la entrada. Perdido. Hola, buenas tardes. Pasamos, Max. Hijo, seguime. Hola, buenas tardes. Ahí vienen, Max. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. Es increíble. ¿Me pueden identificar, por favor? Sí, yo soy Rob Wallace, jefe del departamento de bomberos de Cernaya Polana. Yo soy Max. ¿Y tu compañero? Max Nova, es el oficial de bomberos, Max Nova. Acabamos de despertar y estamos haciendo un recorrido por las zonas seguras. Y no sé, ¿qué los trae por acá? ¿Vienen a mirar o qué? Sí, básicamente eso, a conocer la estación de policía y conocerlos a ustedes. Bueno, adelante, pero no pueden entrar con nosotros. ¿Podríamos saber su nombre? Mi nombre es Caro. Hola. Caro. Justo Caro. ¿Dónde dejamos nuestras armas? Igualmente. Si las tienen guardadas atrás está bien, pero en las manos no quiero armas. Ok, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, pueden pasar. Soy la voz de la conciencia. Mátenlos. Mátenlos. Esos son los amigos de Spencer, ¿no? Cejón. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre, compañero? Aquí el subcomisario. Comandante bombero. Ah, comisario, mucho gusto. ¿Qué rol es pelotudo? Dígame. Bien, por lo que pude escuchar, querían visitar la zona, ¿puede ser? Sí, queríamos ver las instalaciones. Sí. Y ver en qué los podíamos ayudar. Nosotros nos estamos habilitando la estación de bomberos de Cernaya Polana. Pretendemos juntar a nuestro equipo de bomberos y darles apoyo desde allá. Perfecto. Bueno, acá básicamente se recibe a cualquier persona que venga de buena fe a traer lo que necesite. Y básicamente tenemos lo que tenemos por allá, un par de carpas donde guardamos las cosas que trae la gente, y en ese edificio, en la puerta, se registra a nuevas personas. Y bueno, esto en cuanto a instalaciones y en cuanto a reglas, como le dijo la compañera, se quedó en por camino, bueno. Armado. Ok, por seguridad. Tampoco se puede andar en los... Ahí lo agarré yo. Claro, por total seguridad, tanto nuestra como de ustedes. Dámelo. No quiero poner. Tampoco se puede merodear por las carpas ni entrar a la comisaría. Ok, perfecto. ¿Y algún perfecto. Alguna pregunta, Max? ¿Cuánto hace que están por aquí? La verdad que ya hace bastante tiempo que estamos aquí instalados. Y bueno, por ahora las cosas van muy bien. La gente viene, trae sus cosas.
nos dice que quiere a cambio y si el trato es justo, adelante, los traeríamos. ¿Podemos volver a acercarnos en otro momento? Siempre hay gente. Sí, básicamente el horario de comisaría es de 8 a 12. Horario de España. Horario de España. De Cherno, ¿verdad? De Cherno. ¿Alguna recomendación con respecto al Bosque Negro? Nos dicen que es peligroso. Qué peligroso, metete con una. Se encuentran los famosos. Y matar a come carne. ¿Dónde queda? Los come carne. Y la verdad come carne, un tiro en la frente, déjate come carne. Y son peligrosos. No solo en el Bosque Negro, también hay por la zona de Gorka y los montes alrededores. Sí, nosotros venimos de Cernaia Polana, nos fuimos a Severograp, estamos tratando de recoleccionar nuestro equipo de bomberos, los cascos y uniformes, pero al parecer ya nos han ganado con todo eso, esas provisiones. De bombero. Sí. Ya que pasaron por Severograp, Ícaro, les comento que en la ciudad de Armado, el Novo Dietrov, hay un campamento también. Sí, correte, Nico, dale. Desvaciando tacho y yo un tacho. Sí, vimos, Max, fueron las carpas. Sí. Unas carpas grandes, puras. Exacto, sí. Eso es santuario y también reciben nuevas personas, hacen comercio, etcétera. Okay. ¿Son amigables los de esa ciudad? Sí, por supuesto. Con la diferencia que ellos tienen un poco más de reglamentación en cuanto a las nuevas personas. Básicamente los cacheos de ellos son más intensos. Ah, como te gustan, Max. Ya que más invasivo. algo así. Es que ahí hay muchas más personas y bueno, la seguridad tiene que ser más fuerte, claro está, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Nosotros, como les dije, vamos a tratar de instalarnos en Cernaia. Estamos buscando todavía a 7 bomberos que traemos perdidos todavía. Y pues vamos a tratar de establecernos allá. Marisa, perfecto. Dame una cosa más, chicos. ¿Les gustaría pertenecer al registro civil? Si quieren, les cuento de qué va, si no saben mucho. Ah, a ver, platícanos. Al cabo sería el trabajo del primer oficial de bomberos, ¿no? Es broma. El registro civil básicamente es anotamos a todas las personas que vienen nuevas y es para llevar un orden de quién viene, quién no viene y si algún día pasa algo, revisamos ese registro. Va, me parece bien. ¿Cómo ves, Max? Si están de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Es simplemente una foto, un par de preguntas y quedan registrados. Ah, excelente. Vamos. Ok. Correcto. Perfecto. Bueno, la compañera. Dejamos esto Caro, acá porque se desaparece. Un registro de uno. Si les parece bien, claro. Claro. Primero Max. Ok. ¿Me siguen? Sí. Yo me espero con ustedes. Bueno, vamos. Sí. Quédese por acá o como quiera, como guste, pase más. Hola, cerca. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? Mucho gusto, Igualmente. Te voy a pedir que te pongas abajo del cartel para sacarte la foto contra la pared. Ok. Si quiere tomar el punto, compañero, para que vea cómo es la cuestión. Compañero, tú de casco. Sí, dime. Hola, he visto que llevas esa arma. ¿Está bien? Ok, whisky, patata, como me digan. Pronto. ¿Te apetece llevar 4 balas? Tengo 4 balas. Oh, si me las regalas. Sí, claro, te las puedo cambiar. ¿Necesitas algo tú? No, tranquilo, yo te las regalo.
No okay. sé. Okay. Gracias. Muchas gracias, ¿Puede pasar tu compañero para que le tome la foto? Hey, bro, hey, bro. Listo, Max. Más contra la pared. Okay. Okay, un segundo, quieto. Y ahí está. Ah, bueno, gracias. Denme un segundo. Listo, a ver, perfecto. Se pueden sentar si quieren, van a hacer preguntas simples sobre ustedes. Ok, ok, ando un poco medio atarantado que no me acuerdo cómo sentarme, me puedo hincar. Con el 3 creo. Ok. Va, va. Las preguntas son simples, son nombre y apellido, edad, complexión, que vendría a ser fuerte, delgado, gordo, etcétera. El pelo, qué tipo de pelo tienen, corto, largo, color, liso, con rizos. El color de ojos, también. La nacionalidad, su raza, observaciones si tienen pendientes, tatuajes, marca de nacimiento, cicatrices, etc. Y corre, corre, vamos Nico. A hacer unas preguntas sobre su historia, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Quién quiere comenzar? Max, Max es, le gusta ir primero siempre. Bueno, bueno, comienzo yo, comienzo yo. Max no va aquí, mi compa. Ok, bueno, nombre bueno. y apellido. Max Nova, Nova. Max, quiere saber? Max. ¿Quiere saber? Max. Max. Ok, ¿edad? 44. 44. ¿Complexión? Normal, delgado, normal. Gordo, delgado, delgado. Metro 73. Pelo castaño corto. Mira lo que dice Malicia ahí abajo. Lo que ves, lo que ves. ¿Y yo? ¿Pero dónde están esos flacos? ¿Algo más que quieras saber, Caro? Yo que sé, pero te imaginás que un día esto salga nuestro nombre ahí abajo. Oh, creo que se le crachó, espérate un segundo. Nos pueden denunciar. Ok, esperamos un segundo. Diego y Wallace nos denuncian ahí donde están y aparecemos ahí después. Si tuvo que ir al baño la señorita Max, hay que esperar un momento. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Compré una computadora, la verga esa. Yo creo que vamos a pedir permiso a ver si podemos pasar la noche aquí, Max. Ay, sí. Cama. Creo que estaría creo bien. Que estaría bien. Voy a dormir con el comisario. Ahora caemos ahí y empezamos los tiros. Caemos y hacemos despelote y nos banean a la mierda. Ya se reinicia el server. Ok, disculpe. ¿Cómo sabes? Claro, claro. ¿Qué hora? No hay problema. Prosigue, preguntale ahí. Prosigue, Max. Prosigue, Max. Pero ¿cómo le va a preguntar? No puede, boludo. Sí, disculpame, ¿a qué hora se reinicia el server? ¿Sí? ¿Sí? Todo el antirroll del mundo. ¿Quieres que te conteste? ¿Cómo? ¿A qué hora vuelve a salir el sol? Ponele. Si sos delgado, deciles, gordo, musculoso. Soy delgado, soy delgado 1,72 metros. Pelo castaño corto. Corto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Okay. Bueno, Malicia, vos en el juego, en la
en la historia okay. Hiciste un hombre o una mujer. El pelo ya está. ¿Y color de ojos? Verdes. Yo también. Verdes. ¿Nacionalidad? Argentina. Argentina. ¿Raza? La raza vendría a ser si sos afroamericano, caucásico... Uy, lo siento. Raza blanca. ¿Raza? Blanca. Caucásico. Sí. Judío. Ok. Contame sobre vos. Ah, no, pará, me faltaron las observaciones. Cicatrices. Marca de nacimiento, pendientes, tatuajes. Esa es la piba que vive ahí del pueblo. No, ninguna. Esa tal Caro. Ok, ahora sí. Contame sobre vos, ahora vas acompañado. No sé, pero no, vamos a tener que compañeros? Cambiar el personaje a hombre, Malicia, en este servidor. Nah, bueno, ¿por qué? Bueno. ¿Y porque si somos hombres? Estoy teniendo un problema con... Tranquilo, Max. Bueno, vos te Se tomó mucho café hoy en la mañana, por eso anda un poco así, hiperactivo. Tu nombre bueno, me coincide. Te cuento. Caco, Rob, nombre. Nos estamos instalando en la estación de bomberos de Maya Polana. Tomando nuestro trabajo. Y este es uno de nuestros primeros días. Estando en la zona. Nos sentamos aquí y queríamos conocerlo. La idea es volver a formar todo el grupo del cuartel. En eso estamos. La magnum del comandante. Y sobre tu pasado, también eras bombero, tenías familia. Sí. Éramos bomberos. Bueno, la historia bueno, de mi familia, familia no es algo que no me guste. Sí, yo tampoco, como porque... Casi todos aquí. Okay. Perdimos familia. Perdí a Ícaro en la guerra. Entonces... Le pega el TS y... ¿Algo más que quieras agregar? Simplemente que si... Llegan a necesitar de nuestra ayuda, nos pueden venir a buscar. Para apagar la llama. Casi siempre estamos en el horario... Esta comisaría se encuentra abierta, así que... Sabes que tengo abierta, verde. Bueno, entonces, ahora seguimos con tu compañero. Vale. Bueno, mi nombre es... Rob. ¿Empiezo? ¿Solo Rob? ¿Rob Aceca? No, es Rob Wallace. Soy el jefe del departamento de bomberos de la estación de Cernaya Polana. Este igual así pasa. ¿Podrías deletrearme el apellido, por favor, o escribirlo? W-A-L-L-A-C-E. Wallace. Wallace, pudiera ser. El departamento de bomberos de Cernaya Polana. ¿Y dónde están atando eso, el pelotudo, boludo? Está escribiendo. Tiene una computadora ahí. 45 años. 45 años. ¿Qué son, boludo? ¿Administradores, loco ese? Ah, delgada, no. No hemos podido comer más que puras manzanas. Sí, así es. Poco que hemos podido encontrar. Y como que aflojan el estómago, ¿verdad, Max? Que te pase el teléfono para decir a llamar. Tenés WhatsApp para preguntarle a la piba. Ok. ¿Color de ojos? Bueno, si Mag los tiene verde, yo los tengo azul. ¿Eh? A la mierda. El cabello. Yo violeta. No va a pegar. ¿Corto, lacio, color café? Ay, color café. Está fe Malicia, no. ¿Nacionalidad? Mexicana. Tiene que existir a México. Sí, lo que pasa es que mi papá se casó con una mexicana. Me considero mexicano. ¿Cómo hablaban, En ruso con un mexicano, nada que ver. ¿En raza? ¿Caucásico? ¿Qué mierda están hablando, boludo? Quédate, Nico.
¿Pero de quién están describiendo? Tatuajes, marca de nacimiento, cicatrices, pendientes. Tengo un, como 20 veces, un tatuaje en la espalda de una hacha de bombero con doble filo. Cuéntale. Tiene su historia, su historia ese tatuaje. Una hacha de bomberos con doble filo. Ah. O tatuada una poronga en la pierna. ¿Se lo querés revisar, Andrés? ¿Quién es Andrés? Pues sí. ¿Es médico? ¿Es proctólogo? What the fuck. Tranquilo, Max, tranquilo. ¿Está bajando los pantalones ya? Obviamente. De vuelta, ¿no? ¿No? Vamos a confiar en ellos, Max. Ok, ok. En Emma. Acuérdate, tú me cuidas la espalda, Max. Okay. Sí, sí, aquí sí, estoy. Sí. Estoy bien de atrás. Este Marisa no puede entrar nunca. Epa. Ok. También, sobre vos. Vas acompañado por Max, ¿no? Sí, de hecho, Max es uno de mis mejores amigos desde la infancia. Cuando todo esto pasó, perdimos a nuestras esposas y estamos en busca de nuestras hijas y él de su hijo. Y es todo lo que... Hija, y de su hija, exactamente. De hecho, yo soy la pequeña Maylen. Soy su padrino, soy padrino de sus hijos. Pone acá el tacho. Y no nos gusta mucho platicar de eso. Pegado a la carpa. Okay. Entonces ustedes son como un binomio, ¿no? No necesariamente, estamos buscando, más bien es como Blancanieves y los siete enanitos, porque estamos buscando a siete bomberos de nuestro departamento. Obviamente Max es Blancanieves, ¿no? Sí, no somos enanos, pero sí queremos armar nuestro departamento de bomberos ahí en Cernaya Polana. La idea es dar apoyo a los viajeros que anden por el noreste y poder colaborar con ustedes cuando nos necesiten. Okay. Yes. ¿Algo más para agregar? Decirles que hay un grupo de bandidos. Queríamos preguntarles si podemos, ya está anocheciendo, queríamos preguntarles si podemos pasar la noche aquí y para dormir aquí y ya mañana será otro día. Caso de que no podamos, que nos digan qué ruta podemos tomar para, acampar, pero que no nos vayan a asaltar ni atacar unos caníbales. Yo les diría que a mayor seguridad se queden por esta zona. Allí tienen una caseta y le meten todo como cuarto de huéspedes. Ah, perfecto, eso es más que suficiente con eso. Podemos, y si les agradecemos mucho. Ya se está haciendo de noche y sí, la verdad queremos ya descansar. Claro, y los alrededores son medio peligrosos de noche. Prefiero que se queden acá a salvo. Yo vivo en Gorka y Gorka ahora mismo está bastante complicado. Sí, saldremos mañana a primera hora sin ningún problema. No los molestaríamos para nada, solo ocupamos un lugar. No causaríamos problemas. No, tranquila, prefiero que estén acá protegidos en ese pequeño lugar, aunque no sea muy grande, pero bueno, al menos... No, tengo sed, ¿no? Ah, me voy a comer esto. Estará bien. Bueno, pues muchas gracias y mucho gusto. ¿Quieren cruzar con...? Sí, perdón, díganlo. ¿Quieren cruzar con alguien de brazalete azul? Les dicen que ayer los registraron Andrés y Caro. Ah, perfecto. Y Caro. ¿Ustedes se identifican con ese...? Sí, brazalete azul fosforito. Le dicen que lo identificamos el comisario, subcomisario Andrés y Caro. Okay, ¿Ese brazalete rojo? No, acá el compañero... No, soy un habitante de Gorka y nos ponemos este brazalete con unos amigos para identificarnos. Okay. Ah, okay. Bueno, pues nos vamos a ir a... Sí, adelante, perdón. Perfecto.
No, les comentaba que el compañero no es de comisaría, es un civil como ustedes también. Oh, perfecto. Okay. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la hospitalidad, Nos vamos a ir a descansar. Sí, gracias, gracias. Bueno. Sí, lo tiran a la cabeza. Para reparar la roja. Gracias, gracias. Y cualquier cosa que necesiten, la comisaría está a las órdenes. Muchas gracias, señores, Una cosita más. ¿El baño? Sí. Baño tiene que ser... una llanta, Max, en una llanta ahí. Ok, gracias. Tiene que tener privacidad mejor en el bosque, ¿no? Hay muchos árboles. Sí. Me parece bien. Gracias, que yo lo tengo así. Mandaba a mirar en una llanta, loco. Vale, gracias, nos vemos, hasta mañana. Chao, gracias. Hasta mañana, compañero.